Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, estamos aquí porque tenemos un nuevo proyecto y nuestro nuevo proyecto será cambiar todo este Sinks porque ya está muy viejo y también vamos a cambiar lo que es las mangueras. Tenemos unas de cobre antiguo y ahora vamos a poner nuevas llaves, vamos a quitar el cobre, vamos a poner mangueras y la tubería la vamos a remover, pero de hecho ya la tubería casi la tenemos suelta y vamos a trabajar con eso. Bueno, amigos, entonces ya estamos aquí. Como pudieron ver en mi video anterior, tuve que cerrar la llave de paso y de hecho tengo todas las llaves de casa abiertas. ¿Por qué? Porque yo sigo notando que sigue pasando el agua. Entonces, probablemente nos vamos a encontrar con que sí va a seguir pasando el agua mientras yo haga el cambio de llaves, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, que no lo sé, porque yo veo que hay mucho sarro, y entonces eso puede hacer que mi trabajo sea más difícil. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Déjenme les muestro también cómo se echó a perder esta cómoda por el agua. Entonces no queremos que eso pase y bueno, manos a la obra, vamos a empezar a trabajar y vamos adelante. Estoy en un espacio muy reducido, pero voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan mirar todo mi trabajo. Alguien que sabe de plomería me comentó en alguna ocasión que todo lo que se amarra con agua y se hace sarro con la misma agua es con lo que se va a quitar. Así es de que si ustedes tienen algo, una rosca que se oxidó, tiene sarro y no la pueden mover, tienen que poner agua, como ustedes pudieron ver que yo lo hice. Entonces, de la misma manera que se puso, es de la misma manera que se quita. Ahorita ya se aflojó la tuerca. Y voy a seguir trabajando con él. De hecho, utilicé una pinza abajo y una arriba, porque acuérdense que si yo muevo mucho la tubería de allá, puedo quebrarla, la que está dentro de la pared, y entonces eso me puede traer más problemas. Entonces, utilicé una pinza deteniendo la llave y la otra para darle vuelta, y despacito, despacito fue cuando lo empecé a hacer. Entonces, no agarre nada más una pinza y le den vuelta porque pueden dañar la tubería de la pared. Con una, agárrenla para que no se mueva la tubería de adentro de la pared y con la otra, despacito, vayan aflojando. Pero antes, como les dije anteriormente, vamos a poner agua para que vaya aflojando y denle tiempo porque no es en una sola mojadita que va a aflojar. Entonces, síganle poniendo un poquito más de agua hasta que afloje. Y como está un poco pesado, voy a pedirle a alguien que me ayude. Cortar el silicón.
Siempre limpiar, no dejen residuos de nada. Ahí está el silicón. Entonces vamos a limpiar muy bien todo, 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 todo. Vamos a quitar todo el silicón de todas partes para cuando venga el mueble nuevo, pues entonces que quede bien ahí. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy no lijando, lijando. Estoy tratando de limpiar el sarro. No quiero hacerle daño a la tubería. Nomás quiero quitar el sarro porque estoy pensando que estas llaves ya no están tan buenas. Entonces, lo que voy a hacer es de que agarre un pedacito de lija, y este pedacito de lija es viejo. Yo siempre tengo algo guardado. No quiero pensar que algo me falta. Bueno, y si se fijan, estoy quitando ahí todo lo feo, pero con mucho cuidado, porque no quiero desgastar esto. Esto está muy corto, ¿eh? Debería estar más largo. Pero bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, la estaba así, miren, ¿ok? Lo que voy a hacer es nomás limpiarla, porque voy a cambiar esta llave. Y lo que voy a hacer es que voy a cortarla aquí, y la nueva que traiga va a entrar con presión. Es una llave que no es ninguna de estas que tengo aquí, es así, pero va a entrar así con presión y nos ahorramos el problema de enroscar y de hacer esto y de hacer lo otro. No quiero esos problemas, es solo poner la llave, empujarla y sola va a enganchar. Pero lamentablemente cuando fui a la tienda no me dieron la correcta, entonces estoy preparando todo para cuando vayamos a la tienda y traigamos esas llaves de clip. Ok, si pueden ver, aquí tenemos esta llave que está aquí, está soldada con el tubo, entonces esta llave no nos sirve. De hecho, si se pueden dar cuenta, la llave chorrea de aquí, ¿ok? Entonces, eso me indica que esta llave pues tiene que ser cambiada, porque cuando yo la abra o tenga una emergencia y la quiera cerrar, nunca va a cerrar en su totalidad. Entonces, si ya una llave no sirve y vas a poner un zinc nuevo, es mejor cambiar la llave y no quedarse con este problema. Entonces, este es para cortar este tubería. Yo aquí lo que voy a hacer es cortar lo más cerca de la llave. Ahí estamos, lo más cerca de la llave. Esta cosita que está aquí es para cortar justamente el tubo, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta y siempre bien pegada. Muy pegada a la llave. Tenemos esta llave que es de presión y lo que vamos a hacer es ponerla aquí y asunto arreglado. Ya tenemos nuestra llave. Este tipo de llaves es para nosotras las mujeres que no queremos andar batallando, ¿ok? Y que no tenemos que andar batallando con este tipo de llaves que tienen una cosita ahí adentro y que no ajusta y que la pinza y cosas así. La solución fue rápida, ¿ok? Pero por lo regular tiene que estar bien, trabajando muy bien la agua de paso, la llave de paso, que sí se dieron cuenta en mi caso y en mi casa no funciona. Entonces, mire, práctico, ya no tenemos que pedirle favor a nadie, ¿ok? Este es el nuevo lavado que vamos a poner. Ya viene armado y está muy angosto. Aquí lo estamos poniendo. Bueno, ya listo nada más para instalar, ¿ok? Vamos para allá.
Voy a asegurar de que esta vitrina quede bien instalada y que no se nos vaya a venir para el frente. No quiero pensar que un día va a haber un niño, entre al baño, se vaya a colgar y se venga ese zinc arriba de él y lo puede matar. No queremos que eso pase, queremos estar siempre bien seguros de que todo va a estar bien, ¿ok? Entonces, recomendación. Vamos a hacer un gran agujero en la pared porque vamos a poner estas palomas. Esta paloma va dentro de la pared y no va a haber forma de que nada lo saque, excepto que se venga la pared con todo. Pero va a ser muy difícil que alguien pueda jalarlo, caerse y que se venga el zinc. No, no va a pasar eso. De hecho, primero, como les dije anteriormente, se viene la pared antes de que el zinc caiga arriba de alguien. Entonces, voy a hacer esto, voy a poner dos de estas en la pared para asegurarme de que todo va a estar bien. Vean cómo es la forma de que van a entrar las palomas. Por ejemplo, ahí una está, como les dije anteriormente, más o menos. Y la otra, a ver si la pueden ver. Sí, esa ya entró. Ok, a ver. Ahí está, esa está adentro y ya se abrió. Ahora, ahí va la otra, ¿eh? Ya se abrió. Pero no, y ya se abrió. O sea que por más que yo quiera sacar esto, no va a poder salir, ¿ok? Vamos a hacer que se abra bien. Ok, quiero que vean esto. Miren. Ok, vamos a ver. Fíjense, ya están abiertas. Y si se fijan, solo si la saco sería ya tumbando la pared. O sea que no se pueden salir. Esa es la seguridad que yo quería tener. Ahora, vamos a ver. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es atornillar. Lo que voy a hacer va a ser atornillar, pero no se va a atornillar tan fácil ese tipo de paloma. Ese tipo de paloma tenemos que jalar el tornillo hacia afuera, porque si vamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, nunca va a atornillar. ¿Por qué? Porque no tienen dónde apoyarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar el tornillo. Yo voy a sacar el tornillo un poquito para afuera. Ahí está. Que se apoye en la pared, los dos tornillos, y como las palomas están abiertas, van a atorar en la pared y voy a empezar a atornillar y se va a empezar a cerrar el tornillo. Pero si yo empujo, nunca se va a cerrar este tornillo. Entonces, jalamos, atornillamos, se va haciendo chiquito el tornillo, chiquito, chiquito el tornillo, y entonces ya podemos darle más fuerte. Pero eso es lo que vamos a tener que hacer con este tipo de paloma, ¿ok? Jalado para afuera. Darle vuelta, vuelta. Ahí va entrando el tornillo. De otra manera, ustedes no iban a poder ajustar ese tornillo. De hecho, yo estoy jalando la cómoda para afuera. Y estoy jalando la cómoda para afuera para poder atornillar. Ahí está. Y ahí se está poniendo la cómoda en su lugar. Que también en esta parte de aquí voy a hacer lo mismo. Ahí está, jalando para afuera, jalando para afuera. Ahí está. Y igual. Ahora sí, la cómoda ya se está ajustando a la pared. Pero sigo jalando hasta que ya él solo se va poniendo sin la necesidad de que yo jale la cómoda hacia afuera. ¿Okay? Pequeños truquillos que va aprendiendo uno con el tiempo. Miren. Ahí está.
Bueno, aquí ya ni siquiera hace falta que yo ponga más tornillos, pero voy a hacer lo que nos faltaba aquí, que ya lo había sacado, pero ya ni siquiera nos va a hacer falta. Ahí está. Nunca está por demás tener taladros. Y consejo, no se los presten a nadie porque después no se los regresa. Vamos a ver qué tan macizo quedó. Y quedó muy, 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 muy macizo. Eso es lo que nosotros queríamos. Aquí ya no se movió nada. Vamos a ver. Todo bien. Y ya pusimos el silicón alrededor de la cómoda. Ahora ya vamos a poner el zinc, para que lo pegue de alguna manera y que tampoco esté así nada más suelto. Bueno, ahí tenemos el zinc sobre la cómoda. Explico que encontré un pequeño problema. No sé si porque este tipo de zinc es más angosto en la parte de arriba, y déjenme les muestro, más ancho en la parte de afuera, porque si se fijan el zinc sale y la cajita de aquí abajo, pues no, obvio es más pequeña que las regulares. Entonces aquí tenemos un pequeño problema que lo vamos a resolver. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí ese tubo que está ahí queda más adentro y ese tubo que está acá queda más afuera. Entonces aquí tenemos un problema, tenemos que cortar esta parte de aquí. Entonces esta parte que está aquí está pegada, no tiene rosca. Entonces vamos a solucionar esta situación y no va a ser tan difícil, ¿eh? De hecho, siempre hay que tener una pinza de este tipo. Aquí se las enseño. Y esa pinza es para cortar esa tubería y para poder moverla. Ok, así es de que vamos a empezar con eso. Estoy en un espacio muy reducido y voy a batallar un poco, pero vamos a ver qué pasa. Perdón si los muevo un poco, ¿ok? Es especial para el PVC. Okay. Entonces le vamos a poner aquí todo alrededor. Yo no le voy a poner la cosa morada que le ponen siempre, porque eso es para que seque rápido. Yo no necesito que se seque rápido, que de hecho sí se va a secar rápido, pero yo no. Okay. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a empujarlo. ¿Sí? Necesito apretar esta pieza que está aquí. De hecho, déjenme les comento. Aquí está. Tiene un cuerito para que no se filtre el agua. Lo vamos a poner por arriba del zinc y luego vamos a pasar a apretarlo por debajo del zinc. ¿Ok?
Ahora lo que vamos a hacer es medir esta parte de aquí. Y yo veo aquí que tenemos 3 pulgadas. Y de 3 pulgadas, donde está aquí el borde, vamos a ponerlo que entre bien el tubo. Yo considero que estamos a 12 pulgadas. Es como debemos de cortar el tubo que yo tengo aquí, el PVC. Entonces, entre más entre este, mejor, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es cortar y después, como les dije, voy a meter la tuerca que va este primero para que no liquee y luego va la parte de aquí para que lo empuje y luego va la tuerca. Y de esa manera lo vamos a empujar hacia arriba, lo vamos a presionar bien, no va a liquear el zinc, ¿ok? Lo que vamos a hacer, no lo voy a meter porque tengo que lijar aquí y tengo que lijar acá. Entonces, vamos a lijar para poner pegadura y después de pegadura, ya lo instalamos. Bueno amigos, así es como quedó nuestro zinc. A mí me encantó, quedó súper padre. Me gustó más que nada porque este baño es pequeño y queríamos más espacio. Entonces me encantó. Ya el gabinete, como pueden ver, no es un gabinete ancho, grande. Y si se fijan, el zinc es de los zinc que sobresale por arriba y la parte de abajo pues es más pequeña. Me encantó cómo quedó el trabajo que hicimos. Estuvo súper padre, yo diría que espectacular, un trabajo que cualquier mujer puede hacer. Miren, quedó súper limpio, las llaves quedaron súper padres y acuérdense que fue nada más un clip, cortar y ponerlas, empujarlas y se quedaron con un clip. Apretamos toda nuestra tubería, miren qué bonita quedó la tubería, limpia. Sin pegadura regada. A mí lo que no me gusta es esto, que cuando tú contratas a alguien, vienen y te hacen el trabajo y te dejan manchado de pegadura ahí, te dejan las llaves maltratadas, te dejan todo feo. Pero nosotros podemos hacerlo nosotras mismos sin tener que pagarle a nadie y dejamos un trabajo precioso, bonito. A mí me encanta mi trabajo y también me encanta enseñarles a ustedes. Miren, ahí se puede ver. Está oscuro, pero perdón. Y ahí se puede ver cómo quedó. Ahora voy a enseñarles la parte de arriba del zinc, que era lo que yo les decía. Yo le puse esta trampa, la compré adicional porque no venía con el zinc. Y puse esas llaves que se vean súper padres.